¿A cuántos millones de dólares asciende la fortuna de Vicente Fernández? Vicente Fernández Chente logró ser una de las máximas figuras de la música ranchera. Por más de 45 años deleitó el oído de millones de personas. Lo más sorprendente es que al demostrar su enorme talento en los escenarios, Chente también consiguió acumular una fortuna enorme. De acuerdo con el sitio Celebrity Network, Vicente Fernández poseía una fortuna de 25 millones de dólares. Esto es equivalente a una suma mayor a los 517 millones de pesos. Sin duda, la riqueza de Chente fue fruto de una exitosa carrera artística, al grabar más de 100 álbumes musicales. Incluso la fortuna de Vicente Fernández es aún mayor, debido a que dicha cantidad no contempla las ganancias obtenidas por el concepto de regalías y patrocinio. La música de Chente se ha mantenido en el gusto del público, esto al ser uno de los artistas mexicanos más solicitados en las plataformas. Dinero. Chente también tiene propiedades y negocios. A lo largo de su vida, Vicente Fernández optó por invertir su dinero de una forma muy provechosa. Una de las propiedades más destacadas es el rancho Los Tres Potrillos. Este lugar se ubica en Jalisco. Además, en este lugar también participó en el negocio de la cría de caballos miniatura y hasta en un centro de espectáculos. Esto no es todo. Chente poseía una empresa de aviones privados llamada El Caminante. Aquí se alquilan aeronaves a distintas celebridades al funcionar como taxis aéreos. Y también se ha desarrollado en el negocio de la siembra de frutos. Sin duda, Vicente Fernández Chente logró ser uno de los cantantes más ricos del país. Esto es el resultado del enorme talento que demostró al frente de los escenarios en su carrera.